El Desert Festival es una idea de la familia Arnau que llevaba mucho tiempo queriéndose realizar y desde el año pasado, con mucha fuerza, mucha energía y todo el equipo nuevo que estamos trabajando ahora en Desert, empezamos a elaborar y a confeccionar y la verdad es que ha sido, pues, desde mi punto de vista, un éxito y desde el punto de vista del público, pues, una novedad. Y ha sido un poco como aplicar un punto de vista nuevo de los festivales de música electrónica con el teatro de calle e intentar fusionarlo para crear un espectáculo que al público le impacte y que recuerde. La edición del año pasado contamos con bastantes compañías, de las más potentes a nivel nacional. Entre ellas estuvo la Furas Baus, Carros de Foc, Sarruga y luego compañías más de animación que hicieron el festival, pues, darle su lado más afable y su lado más agradable para el público a la hora de la mañana, como fueron Tonitón, la compañía La Graya, A Lo Que Sea y Fabundito. La verdad es que fue una experiencia muy buena. Trabajamos un grupo de 250 personas, todos ellos profesionales del espectáculo, entre maquilladores, regidores, técnicos, y la verdad es que fue un trabajo muy interesante, muy gratificante y duro. Duro, pero vale la pena. La verdad es que mereció la pena. En el caso del Desert, pues una idea de mis hijos, tanto de Juan como de Cruz. Yo cuando empecé el festival, pues ahora 19 años, hasta el año pasado, pues yo creía, y así fue, ¿no?, que el espectáculo era la propia música y lo que era el escenario, ¿no?, lo que era el Monegros, las puestas de sol, el desierto, la tierra, los elementos naturales y tal. Que es un sitio impresionante y adecuado para que compañías de gran formato, compañías que hacen teatro de calle, de entretenimiento a niveles de calle, podían tener la oportunidad de desarrollar un espacio tan mágico como es el festival. Al ser la primera vez que nos proponían un espectáculo dentro de un festival de música, pues nos interesó muchísimo. Creemos que se le dio un plus muy importante a este tipo de concierto, a este tipo de eventos donde la gente prácticamente solo va a escuchar música, ¿no? Poder ampliar su visión con elementos escenográficos y de show, pues era una cosa que nos interesó mucho. Llevamos tres elementos. El primero era la bola, esta bola de 8 metros de diámetro, donde quizás también por primera vez dentro del mundo del espectáculo se incorporó unos atletas, una forma de practicar la gimnasia que se llama parkour. Iban saltando a través de ella, de la bola, y nosotros, nuestro trabajo era coordinar que entre todos que la bola fuera girando hacia adelante y a la vez no coger a nadie del público. Otro de los elementos que trajimos a Monegros fue un títere, una titella de 8 metros de altura. Son 8 personas las que lo llevan y que es autónomo, es decir, podía circular por todo el festival. Y bueno, el tercer elemento que trajimos fue la red, uno de los elementos escenográficos más espectaculares que tenemos en este momento. Y quizás lo espectacular no es exactamente el elemento escenográfico, porque es una casi simple viga, sino las 42 personas que teníamos y que realmente son las que hacen el show, la coreografía, ¿no? El proceso creativo de la compañía es, bueno, primero hay un estudio de la naturaleza, normalmente viendo cómo se mueve una hormiga, por ejemplo, ¿no?, viendo esas patas, viendo que es como una máquina de verdad. Intento trasladarlo a un modo mecánico. Busco qué tipo de articulaciones, qué tipo de movimientos debe tener para que ese artefacto se mueva lo más parecido a uno de verdad y de un modo teatral, es decir, que haya alguien que lo esté manipulando. Normalmente están hechos de hierro, es una mecánica más o menos simple, hierro, cadenas, aluminio, madera, forrados con polipiel o con papel. De ahí el nombre, de hecho, que es Sarruga, es el papel Sarruga, ¿no? La participación de los insectos en el Monegros fue como, bueno, muy intensa, ¿no?, porque todo lo que está pasando allí es muy intenso, es como una explosión activa de música muy fuerte, de climas fríos por la noche, calientes, vientos fuertes. Así que mover todas estas máquinas entre gente que no se lo espera, que está escuchando música, que está disfrutando del tiempo allí. Nosotros, movernos entre ellos, fue una experiencia dura y curiosa y bueno, y muy enriquecedora, ¿no?
En estos Monegros también tuvimos la ocasión de presentar el árbol, un árbol gigantesco de 20 metros de altura que cumplía ahí varias funciones, ¿no? De algún modo le llamamos el árbol de la vida porque intentaba dar un cierto cobijo en la dureza del clima. Así, por ejemplo, dar un poquito de sombra en ese espacio donde estaba, echar agua para refrescar a los supervivientes de la experiencia a la mañana siguiente y a la previa a la noche. Y bueno, y como un elemento decorativo, como una escultura de grandes dimensiones que pudiera encajar en ese espacio. La compañía Carros de Foc estuvo en el Festival Monegros en la edición 2012 con el espectáculo Toro Viriato, el cual está constituido por una escultura gigante que recibe el nombre de toro, el cual alcanza una altura de unos 4 metros, 4 metros y medio aproximadamente, y detrás lleva una jaula giratoria y además está compuesto por tres actores, dos de ellos están subidos en la escultura, una actriz está por bajo del público, que en este caso fui yo la que representó el demonio, va con un látigo, y lo que va haciendo es poniendo un poquito de orden a su grupo de actores, o en este caso eran malabaristas con bastones de fuego. Encajó a la perfección en el espacio escénico del Festival de Monegros debido al aspecto futurista de nuestra escultura toro y debido a que es un espectáculo muy vanguardista, al igual que lo es el Festival de Monegros. Se incorporó el elemento desértico y nos propusieron crear un mundo apocalíptico. De ahí sacamos la idea de hacer una ambientación basada en Mad Max, con personajes robotizados, con ganas de luchar por su supervivencia, coches devastados, gente disfrazada con corazas, puños de acero, máscaras, látigos, cadenas, gente con armas que pudieran luchar por su supervivencia, y todo esto englobado de una forma, en el fondo, divertida, que es lo que se trata, que la gente se divierta. Bueno, para mí mi experiencia personal en el programa de Desar de Monegros fue algo increíble, que no se puede describir con palabras, porque cuando trabajas en la animación, allí en el bullicio de personas, y ver a tanta gente en una rave, en la mayor rave de España, es algo que se te sale del corazón, del pecho. Cuando ves todo el público, para nosotros es como una piscina, una gran piscina gigante, llena de gente, y lo que más me gusta es poder interactuar con ellos, poder meterme entre la gente y poder sacar el personaje allí. Lo que es el ambiente, el desierto, todo aquello, hace que sea otro mundo, es otro planeta. Este año, Desert Festival 2013, nos introducirán en un mundo con decoraciones espectaculares, animales extraños, seres biomecánicos, más de 200 actores, más de 15 compañías espectaculares e internacionales. Así que, chicos, no lo podéis perder. Nos vemos en el desierto.